Són els últims presos que marxaran de la Model i els ha tocat buidar i desballestar els espais que ja s'han anat tancant. Bueno, estuvimos sacando unos libros y estaban las hojas, las de entrada de ellos, los contratos y eso de años atrás, y dice uno, bueno, tanta gente que ha pasado por aquí. Es una cárcel, como podéis ver, está todo oxidado y está viejo, ¿no? És antiga i, és clar, per altres fonts que tinc, de gent que ha anat a Brians, a Can Brians 1 o a Brians 2, a las celas y a duchas. Aquí no. No tengo nada que quejarme. A pesar de que soy un preso, me tratan como una persona. Per la majoria d'ells és la primera vegada que estan a la presó i saben que a la resta de centres hi ha millors equipaments. Ho diuen sobretot pels moments en què hi havia més d'un miler d'interns. Vivir en una celda de 6 persones és bastante complicado. Porque te pasas casi toda la noche en vela. Tenían que sacar 2 colchones de debajo de las literas y en el espacio que tenían para moverse ahí dormían 2 más. Por lo menos en invierno vas bien, pero en verano, a ver, no sé cuánto estoy viviendo con 3 personas en un 2 metros, 3 metros por 2. Tot i l'estat en què es troba la presó, ara el que més els preocupa és marxar d'aquí. La majoria d'ells aniran cap a Brians 1. Aquí està ben ubicada para las familias, ¿no? Y para que haya menos desarraigo, ¿no? Cuanto más desarraigado esté de su familia, más problemas va a tener para adaptarse. Con mis pares sí que ho he parlat, i ells diuen que cap problema, que estigui on t'estigui, que vindran cap allà i estaran cap allà, agafant cotxe o el que sigui. Lo malo es que uno ya está aquí adaptado, ya se lleva bien con los funcionarios, bueno, ya tiene un mejor trato. Y bueno, hay que volver a empezar. A mí me preocupa mucho, sinceramente. Els preocupa sobretot no veure's tan sovint amb la seva família, ja que amb el tancament de la Model estaran a com a mínim 40 quilòmetres de Barcelona.